Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding expectations, simplifying lives, and establishing legacies that last for generations. Leverage their exclusive network of experts to help achieve your personal and professional financial goals. As one of the largest integrated fee only registered investment advisors in the U.S., Corient has experienced teams who can craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex. Real wealth requires real solutions. Connect to a wealth advisor today at corient.com. Calm. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Oh, come on now. You know you deserve it. A steak patty on any McDonald's breakfast sandwich. I mean, any breakfast sandwich. Biscuit, McMuffin, bagel, McGriddles. A juicy steak patty on any breakfast sandwich. And when you order through the app, buy one and get one free. Now go get them. Valid for product of equal or lesser value. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Excludes one, two, three dollar menu. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. En este episodio hablamos de 10 mitos y realidades acerca del matrimonio. Por ejemplo, si el amor se acaba, no hay nada que hacer. Oh, esa está muy ¿Mito buena. ¿Mito o realidad? Por ejemplo, mito o realidad: las parejas deben contárselo todo. Oh. Hay cositas que esconder, hay cositas que no se deben no, esconder. No, no. Aquí se los contamos. Ella es más argentina que el mate. Y él más colombiano que el café. Increíble, pero funciona. Casados y complicados con Santi y Laurita. Episodio número 25, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casados y Complicados. Nosotros somos Santi. Y Laurita. Como cada semana, acompañándolos con un nuevo podcast, sí. con un nuevo capítulo. Eh, gracias a todos los amigos que se conectan diariamente con nosotros. ¿Por donde Laurita? Gracias, se conectan por todos lados: por Instagram, por Facebook, por YouTube, Santi Laurita. Gracias por los mensajes que nos mandan, eh, por el feedback que tenemos de ustedes, los comentarios, las preguntas. Nos gusta mucho estar en contacto con ustedes, así que continúen escribiéndonos. que nos gusta estar hablando con ustedes. Y nos gusta también que nos propongan temas. Eh, muchos de los temas que hemos tocado es porque ustedes los han propuesto. Sí. Así que por favor, con preguntas, con inquietudes, con temas de, de propuesta, pues aquí estamos justamente para todo eso. Recuerden también que pueden descargar nuestra aplicación. Sí. La encuentran en Android o en iPhone como Santi y Laurita. Y es gratis. Y es gratis. Hoy, episodio número 25. Hoy, oh, 25 ya. Wow. Vamos a hablar de 10 mitos Ay. o realidades acerca del matrimonio. Claro, vamos a tocar varias frases que está dando vueltas por el Internet, que a veces hasta nosotros compartimos como si fuera la clave de la felicidad, pero según nosotros y nuestra experiencia, que no es una super experiencia, pero son 11 Oye, años... De... No, ya son bodas de aluminio. ¿De qué? Creo, creo que son bodas de aluminio. Bueno, queremos tocar estos temas. Estos... Eh, estas frases que parecen ser la verdad, vamos a ver si, según Santi y Laurita, son mito o realidad. Y, y de pronto tú, si no estás casado, no estás en pareja, no te preocupes, porque en algún momento vas a tener que claro, utilizarlas. Te sirve. Si, si, si muchos amigos nos escriben y nos dicen, no, pero yo todavía no estoy casado, todavía no estoy en pareja, pero me gusta escucharlos porque en algún momento voy a tener que probarlas claro, Te va a llegar el momento para poder poner esto en práctica. Vamos a ir con la, el primer mito o realidad. La pareja. Debe hacer todo juntos. Mm, me parece que es un mito. Mito, totalmente yo creo que tiene que haber un espacio individual en la pareja o sea eso de hacer todo juntos somos la pareja bueno, chicle nosotros más o menos no pero pero por ejemplo vamos a poner nosotros trabajamos juntos sí. o sea que nosotros estamos juntos en el trabajo en la, y casa. en la casa pero nosotros tenemos nuestros momentos de soledad sí yo creo que la pareja para para estar bien necesita cada uno ser individual en algún aspecto de su vida algún hobby alguna cosa que haga eh, semanalmente ejercicio eh, Santi por ejemplo le gusta jugar tenis o juega a fútbol o la PlayStation yo hago mis manualidades mis cosas creo que no deben hacer todo todo juntos la mayoría de las cosas sí pero tienen que tener un espacio individual a mí a mí me parece que el hecho de, de los primeros años de matrimonio los primeros años de noviazgo eh, es muy romántico y es sí. muy lindo decir, sí, lo vamos a hacer todo juntos. Pegados. Pero, pero llega un momento de la relación en que es por el bien de la pareja claro. no hacer todo juntos. ¿Vos estás diciendo que a veces hacer todo juntos puede llegar a empalagar? Yo creo que sí. La, sí. la pareja necesita. ¿Extrañarse ojo, un poco, decís? No es malo. No es malo que cada uno tenga su momento sí. a solas. Eh, eh, también es lindo extrañarse de vez en cuando. Hay momentos en los que nosotros, cada uno arranca por su lado y sí. nos extrañamos nos y extrañamos. cuando nos volvemos a encontrar, pues es más lindo. Indo, no quiere decir que eso sea malo. Muy bien, primer mito. Entonces, vamos con el segundo. La pareja debe contárselo absolutamente todo. ¿Mito o realidad? Para mí es una realidad. Realidad total. ¿Tú qué opinas? No, también. Yo creo que hoy en día mucha gente dice: No, eso no se lo tienes que contar, mentirita blanca. No, hay que omitir esto, no hay que, hay que ocultar esto. Me parece que ahí empiezan los problemas. Tenemos que hablar. Todos los podcasts hablamos de lo mismo nosotros. Hablar, 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 contar. La persona con la que vives es la que nunca va a decirte que está incómodo cuando le cuentes algo. Va a estar cómodo porque le estás contando tus sentimientos. Nada me parece que hay que ocultarle. ¿eh? Nosotros hemos vivido las dos etapas durante nuestro matrimonio: la etapa de no contárnoslo todo uh -huh. y la etapa de contárnoslo todo. Sí. Debemos decir. Y tú me dirás, Lorita, si a no estás ver, de acuerdo conmigo, decime. que nuestra etapa en la que nos hemos contado todo, sí. que es la etapa actual, ha sido mucha mejor que la otra. Es mejor, porque te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Si en el momento que tengas alguna incomodidad, tienes que hablar con tu pareja, aún sean así las 3 o 4 de la mañana. Bueno. <laughs> si, si, pueden, no importa. si pueden hacerlo en un horario en el que no sea tan complicado, <laughs> mucho mejor. Lo digo porque lo hago. Nosotros tuvimos una época en la que no nos decíamos las cosas, digamos que por no incomodarnos. Dar al claro, otro. por sensible, por, ay no, le va a molestar. Eso no. es el peor error. Hay cosas que yo no le decía a Laurita ¿por qué? porque de pronto no quería hacerla sentir mal, no quería hacerla llorar. Ella había cosas que no me decía por no hacerme enojar, uh -huh. por X o Y motivo. Y nos dimos cuenta que nos estábamos guardando muchas cosas. Uh -huh. Y tengo que decir que hoy en día, cuando meto la pata, voy directo donde santi y le digo que metí la pata. Y creo que en un principio de nuestra relación le ocultaba mis metidas de pata. Ahora ya voy directo y le digo, mira, te tengo que contar esto porque si no me va a sentir mal. Hice esto, esto y esto y le metí la pata. Y él, bueno, ahí entiende mejor, obviamente no está feliz, pero entiende mejor eso a que se lo oculte. Eh, o sea, que las parejas deben contárselo todo. Realidad. No es un mito, es una realidad. Otro, si tu pareja de verdad te quiere, sabrá lo que piensas y lo que sientes. No, mito. Eso solamente pasa en las películas, mi gente. <laughs> tu pareja la mayoría de veces no sabrá ni lo que piensas ni lo que sientes. En especial de hombre hacia mujer. ¿Por qué? Porque a veces es difícil entender lo que las mujeres no quieren. No podemos nosotras pensar que ellos saben exactamente todo. Ay, no, si me ama, él sabe lo que estoy pasando. No, no es así. Con los años sí, quizá eh, tu pareja te va a conocer más y va a estar un poquito más adentro de tu cabeza. Pero no pretendamos que porque nos aman, nos entiendan y nos pues, adivinen los sentimientos, ¿Tú, los pensamientos. ¿tú ¿No crees que eso es más con las mujeres? Y te, y te lo voy a decir por qué. Uh -huh. Yo creo que las mujeres de por sí. Quieren que los hombres sepamos lo que están sí, pensando. es verdad. Pero eso es muy difícil. Es muy difícil. Casi imposible. ¿Por qué? Porque los Porque hombres... Ni, so, ni siquiera nosotras sabemos lo que queremos. Y mi, ni lo que pensamos. Y ni siquiera nosotros sabemos lo que nosotros pensamos. Sí, yo creo que eh, es, esto es un mito. Si me ama, eh, me, me va a saber leer. Y no, hay que hablar y hay que, como decíamos en el punto anterior, ¿cómo tu pareja va a saber lo que sientes si no se lo dices? Y, no puede adivinar. Eh, tal cual. ¿Eh? Hay que decirse lo que se siente para que... Mira... Mujeres, hombres, el peor error que uno puede cometer es asumir. Ay, yo asumí que él sabía lo que yo quería. Claro. Ay, yo asumí que él yo sabía pensé lo que, que yo pensaba. Quería. Yo pensé que él sabía lo que yo tenía en la cabeza. Ojo. Uno no es adivino. No. Uno no tiene en la mente lo que está pensando la otra persona. Estoy de acuerdo. Por eso es importante la comunicación. Así que, si tu pareja de verdad te quiere, sabrá lo que piensas y lo que siente. Mito. Es un mito. Vamos al siguiente. Otro, este está fuerte porque está como mixto. Si tu pareja te quiere, es normal que sientas celos. Yo me es una mezcla, ¿no? Yo me atrevería a decir que es un poco mito y un poco realidad. Ajá, porque la, los celos vienen por porque sos una persona que posee un amor y lo querés cuidar, no querés que nadie lo toque. Y nosotros tuvimos un podcast que hablamos de los celos, que los celos a veces parecen ser un eh, piropo, ay, me cela, me quiere. Pero ya cuando se van de un pasan una línea, se vuelven enfermizos. Entonces es un poco mito y un poco realidad. Muchas personas nos escriben diciendo que están a punto de arruinar su relación. Por los celos. Ajá. En el momento en el que tú estés eh, a punto de arruinar tu relación por, por culpa los de celos. los celos, significa que los celos, en vez de hacer un bien, están haciendo un mal. ¿Por qué los celos son buenos? ¿Por qué decimos que, que, que tiene un poco de bueno? Porque los celos, en su momento, le demuestran a la otra persona interés. que hay un interés. Claro. O sea, también es terrible que, por ejemplo, no llegue... O, o, por ejemplo, voy a decirlo de, de, de hombre a mujer. Llegue un chico, esté buscando a Laurita todos los días, esté tratando de coquetearle todos los días, yo le diga, ah, whatever, bueno, no me da lo mismo. O sea, tan, significaría como que no me importa. Sí, yo creo que hay unos celos que podemos poner entre comillas normales y otros que son anormales. Por eso decimos que es un poco un mito que el, los celos no vienen del amor 100%. Es como que es un balance entre eh, querer cuidar lo que tienes a amar a la persona. Así eso que es, sí. es un mixto. No nos vayamos al nivel de te, te, te amo tanto que por eso no dejo que nadie te hable. No, no, no nos no. vayamos hacia el otro Tampoco. lado. Tampoco sea ya, ya se puede ir al otro extremo. Exacto. Otro, ¿Otro mito o realidad, Santi, a ver. Tener un hijo arregla la relación de la pareja cuando va mal. No, nosotros no tenemos hijos, Ajá. nosotros eh, no hemos tenido la bendición de tener hijos, pero creemos que no arregla nada. Uh -huh. Al contrario, la pareja debe estar sólida para tener claro. la responsabilidad de expandir la familia para que después los chiquitos no sufran. Conocemos casos de amigos muy cercanos sí. que han querido solucionar su matrimonio con un hijo. Y han logrado no. exactamente lo contrario. Tal cual, yo creo que es un mito esto de que, bueno, estamos mal, tengamos un hijo como para nutrir nuestra relación. Creo que es al contrario, creo que si estás mal, tienes poner pausa en lo que es extender la familia, tener una base, como dice en la nota, y seguir adelante después, con ya más firmes, ¿no? Me parece que es un mito totalmente. Eh, yo no lo haría jamás. Yo creo que no, no me atrevería a traer vida a este mundo sabiendo que yo no tengo un, una paz en mi casa, mi relación. Ojo, si de pronto tú nos estás escuchando y a ti te funcionó, genial. Sí, puede Gracias funcionar. Gracias a Dios que te funcionó. Pero consideramos basado en las experiencias de amigos que se nos han acercado con justamente ese tema de tener un hijo va a arreglar la situación sí. que ya venía mal y ha ocurrido todo lo contrario. La ha empeorado más y los ha alejado más. En breve vamos a seguir contándoles acerca de los mitos y las realidades. Ya hemos sacado cinco mitos y realidades. Sí. Ahora venimos con cinco más, Laurita. Seguimos explorando. Casados y complicados con Santi y Laurita. Continuamos en Casados y Complicados, episodio número 25. Estamos hablando acerca de los mitos o realidades del matrimonio. Exacto, porque hay muchos conceptos dando vuelta más ahora que tenemos en internet, que hay tan alcance de tantas cosas. Queremos realmente poner a prueba esta frase. ¿Son verdad o son mitos? ¿Realmente las podemos vivir o no? Vamos con esta frase que es muy escuchada en estos últimos tiempos. A ver. Y es: si el amor se acaba. Olvídate, no hay nada Ay, que hacer. Para mí es un mito. Para mí es un mito. Total, también. porque conocemos parejas que no sentían... Ni una gota de amor, pero querían sentirlo. Santi siempre dice una frase que me gusta mucho: que dice que amar es una decisión, una decisión diaria. Estas personas que a veces dicen no hay amor, los dos queremos amarnos, deciden luchar, se escogen el uno al otro y pueden salir adelante. Si el amor se acaba, no hay nada que hacer. Para mí es un mito, mito. porque uno puede decidir amar a alguien. Claro. Eh, a mí el cuento de no, no, se acabó el amor, no hay nada que hacer. Si el amor se acaba también es porque tú lo dejaste acabar. Pero quiero aclarar algo las dos personas quieren, tienen que querer luchar sí, definitivamente. no una sola parte nada o más o sea si hay una sola parte que quiere luchar y la otra no sí. ahí no vamos para ningún lado pero si las dos personas eh, están sintiendo que el amor se está acabando están sintiendo que, que la relación se está, está añando, fría está fría tienen que decidir los dos volver Exacto. a arrancar y volver a luchar. Y es posible. El, el amor puede volver a nacer. Conocemos muchísimas uh, parejas. Nosotros. Exactamente, nosotros mismos decidimos, pensamos que el amor se había acabado. Sí. Decidimos volver a luchar y aquí estamos 11 años después. Ahí está. Y esta, este próximo mito o realidad está un poquito de la mano con el anterior. Dice, si tu pareja te quiere dejar, agárrate a ella y lucha. Uy, Santi. Mm, es que uno no puede obligar a nadie. Es un mito también. Es totalmente un mito. Porque tú no puedes obligar a una persona a amarte. Por eso te decíamos en el punto anterior. Es una decisión de los dos. Es una decisión de a pares. Porque dice que no puede forzar a nadie, como dice Santi. Luchar por un amor requiere de dos personas que estén dispuestas a dejar de hacer cosas, a cambiar áreas de su vida. Y si una de las dos personas no quiere seguir luchando, ¿cómo haces para vos forzarla a... A, a seguir un camino contigo. No si puedes. Si una de las dos personas ya tomó la decisión de no querer estar contigo, uh -huh. lo que tú mejor puedes hacer es darle su espacio, uh -huh. esperar a ver si, si ese sentimiento puede resurgir. Exacto. Pero no puedes estar ahí encima, dale, dale, dame otra oportunidad, dale, dale, vamos a intentar. No, porque eso va a causar el efecto contrario. No, Santi, y además el amor no se fuerza, no se fuerza, no se, no se empuja a la fuerza. Yo creo que el amor es algo que van haciendo a medida que lo vas regando y cultivando. Y si es Persona, ya se te cerró la puerta. Creo que es cuestión de decir: bueno, lamentablemente no puedo yo solo con la carga de dos personas. Y, y, y lo que puedes hacer es: eh, eh, si, si tú fuiste la persona que quieres seguir luchando, eh, pedirle mucho a Dios, orar, decir, Dios mío, eh, haz que si esta es la persona para mí, cambie de opinión. O sea, la oración tiene un poder increíble, pero no puedes obligar a la no. otra persona. Muy bien. Vamos con otro de los puntos: los miembros de la pareja, o sea, vos y yo, deben ser los mejores amigos. Yeah. Mito yes. o realidad. Realidad, total. Nosotros lo vimos todos los días. Todos los podcasts de Santi y Laurita tienen la frase Siguiente, deben ser mejores amigos porque no hay otra persona que sea más hecha a tu medida que tu pareja. Así que, ¿qué, qué vas a estar buscando afuera? O sea, obviamente no pueden amigos, ¿no? Amigos, amigas afuera. Pero tu mejor amigo, la persona con la que tú confías es tu pareja. Yo respeto mucho cuando hay parejas que dicen, no, yo tengo mi mejor amigo. Que, por ejemplo, eh, eh, amigos que me dicen, yo tengo mi mejor amiga, ella es la que me escucha cuando estoy mal con mi pareja. A mí, honestamente, eso me parece hasta peligroso. ¿De verdad? A mí me parece que cuando uno está casado con alguien, uno está en pareja con alguien. Esa persona tiene que ser tu mejor amigo, sí, tu total. mejor amiga, porque esa es la persona que te va a escuchar en las buenas, te va a escuchar sí. en las malas, esa es la persona que te va a decir qué hacer, qué no hacer, te va a aconsejar, buscando lo mejor para ti. Ojo, si hay parejas que nos están escuchando, porque yo sé, Santi, que mucha gente escucha el podcast de Apares. Eh, si no son mejores amigos, propónganselo, porque está bueno. A veces dicen, no, yo no soy la mejor amiga de mi esposo todavía, estoy en ese proceso. Propónganse lo que lo van a poder hacer, ¿cómo lo pueden hacer? Compartiendo, hablando, eh, vas a, a. La primera persona que, que, que tenés que querer hablar es con esa persona, no buscar otra, otras amistades. Exacto, lo decimos por, por experiencia propia. Las veces que, que de pronto hemos querido que otra persona sea nuestra mejor amigo o nuestra mejor amiga no funcionó no ha sido bueno el resultado no, o sea es que, honestamente por experiencia propia qué mejor que ser el mejor amigo oh, de tu pareja vos sos mi mejor amigo sí, y tú y tú la mía sí tú me aguantas las cosas que nadie me aguantaría <laughs> eso es verdad Gracias, Laurita. <laughs> bueno otro y este eh, lo habíamos tocado en el podcast anterior los opuestos se atraen y se complementan realidad totalmente en el podcast anterior qué lindo. mostramos cómo absolutamente nosotros somos agua y aceite hay gente que busca Busca gente eh, para casarse que sea muy parecido. No, aburrimiento, por Dios. Que creo que tenés que buscar una persona que te complemente. Es una realidad, no es un mito, porque realmente eh, conocemos parejas totalmente disparejas. Altos, bajitos, eh, nacionalidades diferentes, caracteres diferentes, personalidades diferentes y funcionan de maravilla. Vamos con el último punto. Oh, en este el último ya. Episodio número Quiero 25: seguir. mitos y realidades. Si algo no te gusta de tu pareja, oh. es lo que hay. Confórmate con lo que hay. Ay, no, mito total. Mito, por mito favor. y mito. ¿Cómo confórmate con lo que hay? No, señor. Yo creo que siempre en la pareja, en el matrimonio, en el noviazgo, tiene que haber un espacio para cambiar y para mejorar. No nos podemos quedar pegados con un una personalidad cuadrada. Si tu pareja quiere cambiar algo de ti, lo puede hacer con amor. Ojo esto no quiere decir que entonces tú mañana vayas tienes que cambiar tu personalidad no, porque no, Santi no, no. no un momentito la personalidad de cada persona valga la redundancia Ajá. está muy definida sí la ahorita es sensible yo soy más piedrita eh, pero eso no quiere decir que yo me agarre de eso para cuando la ahorita esté llorando a decir yo, yo soy, soy así, así. olvídate <laughs> no me llores enfrente no un momento vamos a encontrar un happy medium vamos a encontrar eh, una realidad de Acéptame como soy, sí. pero también estoy dispuesto a ir cambiando progresivamente ah, de a poco. las cosas que a ti no te gustan. Creo que todos llegamos al matrimonio con muchas cosas que están eh, dispuestas a cambiar, porque para eso te casas. Te casas para eso, para convertirte en uno. ¿Cómo te vas a convertir en uno si no estás dispuesto a cambiar absolutamente nada de tu personalidad o nada de tu, tus manías o tu manera de vivir? Yo creo que hay tiene que haber espacio para el cambio positivo. Y esa frase que Santi dijo, acéptame como soy, es lo que hay, me parece que no va. Lo que pasa es que no va. esa frase cierra a la otra persona a intentar pedirte algo. Uh -huh. El hecho en el, en el momento en el que yo te diga, "Acéptame como soy porque esa es la que hay", sí. significa que no me interesa cambiar por ti, sí. significa que aún los aspectos de mi vida que yo sé que están mal, no los voy a cambiar. Yo, por ejemplo, Santiago, sí. sé que hay algunos aspectos de mi vida que Laurita me ha ido pedido que cambie, por ejemplo, sí. mi alimentación. <laughs> Ella me pide que cambie mi alimentación y, y No funciona No, <laughs> Espérate. Yo voy tratando de cambiar mi alimentación. Bueno. Pero ojo, no soy el mismo de antes, la No, Tienes igual. que aceptar que he cambiado un poquito. No, los dos. Yo creo, este punto creo que es mi favorito de todo el podcast, ¿eh? Porque es un punto muy. Me gustaría hacer un podcast completamente de esto. ¿Cómo, cómo uno puede. Tu, tu, tu tarea como pareja es, obviamente, construir una vida juntos, pero también es agradar y, y, y ser fiel y a lo que tu pareja necesita. Es un complemento. Entonces. ¿Qué, qué tal una persona que dice yo soy así, me conociste así, es lo que hay, no puedo cambiar, esto es todo lo que vos sabías que yo era así, para qué te casaste conmigo. Creo que es una frase que se, se repite mucho en el matrimonio y debemos estar dispuestos a tener un espacio, una cuota anual para poder cambiar algunas cosas y poder tener una vida mejor juntos. Exactamente, así que por lo favor, no nos encerremos <laughs> en así soy, así me quedo. No. Siempre hay espacio para el cambio y mucho más si es para poder hacer feliz a tu pareja. Me encantó. Hasta Aquí el episodio número 25. Gracias, amigos, por estar con nosotros en Casados Incomplicados. Esperamos que, que les haya ayudado un poquitito más este sí. podcast. Como siempre les decimos, escríbanos a través de las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Santi Laurita, y cuéntenos qué tema les gustaría que toquemos diariamente, semanalmente. Nos esperamos en las redes sociales para poder hablar con ustedes. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo. Para todos los que nos preguntaban también, tenemos muchos videos en nuestro canal de YouTube. ¿Dónde están? Donde queremos que se inscriban para que, que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan ver todos nuestros videos. Vamos a empezar a hacer aún más. <laughs> sí. Estoy hablando de pareja y los pueden encontrar en YouTube, Santi y Laurita. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Estás escuchando Casados y Complicados con Santi y Laurita. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding expectations, simplifying lives, and establishing legacies that last for generations. Leverage their exclusive network of experts to help achieve your personal and professional financial goals. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the US, Coriant has experienced teams who can craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex. Real wealth requires real solutions. Connect to a wealth advisor today at coriant. .com. To those who visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee, give this Mickey D's brew a second chance. The glow up was real. Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. and pair it with a savory sausage McMuffin with egg for 2.79. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Para pa pa pa. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sync. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.